provienen de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Un aplauso fuerte para ellos! ¡Muy bien! Venezuela canta. ¿Cómo dice? Venezuela canta. Se llaman tambores culepuya. ¿Cómo se llaman? Culepuya. Siempre hemos planteado la necesidad de entregar a los alumnos una parte de este mundo a través de las aulas, en las aulas, pero también fuera de ellas. Y especialmente a través de la cultura, a través de la vida, porque la cultura también es vida. A continuación vamos a hacer otro ritmo del folclore de Venezuela que lleva por nombre Calixto. ¿Cómo se llama el ritmo? Calixto. ¡Calixto! No estén peleando, que cuando sean grandes consigan la paz y que realmente cuando sean pequeños dedíquense a los estudios, a jugar y aprovechar su tiempo cuando son pequeños. Hola, me llamo Victoria. Quiero decirle gracias a todos porque me siento muy contenta. Este es mi primer día que veo esto. Hola, niños de Venezuela. Gracias. La cueca, ¿cómo se baila? Estamos levantando la figura de Neruda por lo revolucionario, por lo artista, por lo poeta, por lo sensible, porque eso es lo que necesitamos para la revolución. Y eso está ligado directamente con la pregunta anterior tuya. ¿Quién nos va a dar fuerza para iniciar y reiniciar la ofensiva cultural chilena que nos permita ponernos a tono en Latinoamérica con nuestro deber como latinoamericanos? Va a ser Neruda, va a ser Víctor Jara, va a ser la cultura chilena la que nuevamente está levantando ese perfil y esa nueva vocación que efectivamente tenemos que desarrollar.
venezolana, ánimo, fuerza, sigan adelante, nunca dejen de lado sus ideales y siempre conserven dentro de ustedes su templo, su fuerza, pero dentro, de adentro, que nazca del profundo de su corazón y no olviden que somos todos hermanos y que estamos todos juntos en esto que es vivir. Pajarillo, pajarillo, vuela si quieres volar. Yo te recorté las alas para verte caminar. Me dijiste que eras libre. Soy músico y pertenezco a una agrupación folclórica chilena de raíces. Entonces, ahora doy un agradecimiento a todos los venezolanos porque a mí también me acogieron en un tiempo. Yo estuve más de un año en Venezuela. Llegué tocando el ritmo venezolano en guitarra y agarré el 4 en los saltemas. Claro, pero uno siempre está buscando unificar las culturas latinoamericanas. Uno siempre está buscando la cueca, todo el joropo, los vals peruanos, como también unificando y sabiendo que uno es latinoamericano principalmente antes que ser chileno o ser venezolano, peruano. Yo también quiero dar un saludo a Venezuela, a Chávez, que lo admiro mucho, y a todos ustedes, el Grupo Madera, gracias por el curso y muy contento de estar acá. Métete pa' dentro, porque de noche no sale la mujer.